Muchas gracias. Es así, Diego, en estos momentos comienza la conferencia de prensa y brinda declaraciones el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Escuchamos. Para mí es un verdadero honor estar nuevamente acá y recibir un nuevo lote de dosis de esperanza en nuestro país. Están llegando, como ustedes saben, 500.000 dosis. Este ya es el tercer vuelo que trae dosis de Sinopharm. Tenemos un contrato por 6 millones de dosis en total que nos deben entregar en estos dos próximos meses. Esperamos hasta finales de agosto, principios de septiembre, ya tener la totalidad, estos 6 millones de dosis que requerimos para inmunizar ya a prácticamente toda la población boliviana. Yo quiero destacar que en esta oportunidad, además de estas dosis de Propofol, al igual que el anterior arribo, estamos transportando esta nave de Boliviana de Aviación una cantidad importante de medicamentos. En este caso se trata de Propofol. Son más de 1.700 cajas que han sido que están en la cabina del avión y que en este momento se están descargando, de un total de 500.000 unidades que son jeringas precargadas de este importante insumo para terapia intensiva. El contrato, además de estas cantidades, también incluye la enoxaparina, que ha sido transportada en el vuelo del anterior sábado, y fentanilo, que todavía nos falta poder transportar hacia nuestro país. Lo vamos a estar haciendo en los próximos vuelos. Y solamente con este contrato tenemos un ahorro de $4.990.000. Si hubiéramos comprado acá, nos hubiera costado casi 5 millones de dólares más de lo que nos está costando hacer la compra directamente de los proveedores en China a estos precios preferenciales. También quiero destacar de que con el arribo de este lote de vacunas ya se tiene un total de dosis en nuestro país de 7.051.050 dosis. Esta importante cantidad nos sirve para llegar al menos con una dosis al 65% de la población vacunable en Bolivia. Con el esquema de vacunación completo nos sirve para llegar a un 48% de la población vacunable en Bolivia. Son cifras bastante importantes si nos comparamos con los datos que tenemos de los países vecinos, de los países de la región. Tenemos de primeras dosis ya un total de 3.640.641, segundas dosis 2.402.389 y de unidosis, que todo el esquema de vacunación es una sola dosis, en particular me refiero a las vacunas Janssen de Johnson & Johnson, 1.008.000 dosis, haciendo este total de 7.051.050 dosis. Yo quiero, como siempre, agradecer a la República Popular China porque este trabajo coordinado nos ha permitido lograr estos contratos. Es una muestra, digamos, del nivel de relacionamiento que tiene nuestro país con todos los países del mundo. Agradecer también a Boliviana de Aviación, que en cada vuelo muestra la profesionalidad que tiene esta aerolínea, la importancia que tiene para el pueblo boliviano y, bueno, cómo han logrado estar a la altura de las circunstancias. Ya son varios los vuelos, más de 15, que han llegado de Boliviana de Aviación trayendo no solamente vacunas, sino medicinas, pruebas diagnósticas y otros para nuestro país, para la población boliviana. Agradecer también a SAFSA, que siempre nos colabora y que está siempre prestos a poder hacer todos los trabajos de distribución, de logística que se hacen desde acá, desde el propio aeropuerto, tanto en el aeropuerto de Cochabamba como en el aeropuerto de Santa Cruz, para otros vuelos. Entonces, celebrar la llegada de estas nuevas 500.000 dosis, seguramente en algunos días más, esperamos que cada 5 días aproximadamente tengamos un vuelo con la misma cantidad de dosis hasta completar los 6 millones. Es eso, después pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Le doy la palabra al ingeniero Ronald Caso. Gracias. Gracias, viceministro. Buenas tardes. Un gusto saludarlo a usted y a nuestro gerente de SAPSA. Me corresponde informar que esta es una operación que se ha iniciado el día miércoles a primera hora con el avión que salió desde Birubiru y en 56 horas hemos tenido el avión de retorno. Es un vuelo bastante largo, se han empleado 17 tripulantes a bordo
y tripulaciones de relevo, tanto de pilotos, copilotos, como de mecánicos en la ciudad de Madrid, donde ya tenemos una base de operaciones. La operación completa ha salido sin ningún inconveniente, han funcionado muy bien las empresas que nos hacen la provisión de vacunas, de transporte, de embalaje y de carguillo en el aeropuerto de Beijing. Entonces son varias las empresas involucradas y toda la operación ha salido limpia en cuanto a su coordinación. También quiero resaltar que esta misma tarde esta aeronave va a trasladar vacunas a la ciudad de Santa Cruz, las dosis que corresponden a Santa Cruz, y a partir del día de mañana parte de estas vacunas y los medicamentos son distribuidos a nivel nacional. Ahí quiero yo informar que en realidad es la primera parte del trabajo es hacer llegar a Bolivia. La parte quizá más crítica aún es hacer la distribución diaria a todas las ciudades y eso es lo que estamos haciendo en coordinación con SAPSA en todos los aeropuertos de Bolivia. Tenemos despachos rápidos de vacunas prácticamente todos los días. Es decir, sacamos, recibimos del Ministerio de Salud y entregamos en las 9 capitales de departamento todos los días para sostener el ritmo de vacunación. Es decir, hay un trabajo importante que se hace a diario en cantidades menores, tanto de vacunas como de medicamentos e insumos. A partir de esta tarde se inicia ese trabajo con el lote que acaba de llegar. Muy bien, eso quería informarles. Gracias. Viceministro, con relación al tema de las segundas dosis de la Sputnik V, por favor, bastante repercusión, por favor. Hablamos del tema, primero le vamos a la palabra. Bueno, seguimos escuchando la conferencia de prensa en estos momentos, Diego, de las autoridades, con referencia a la llegada de las 500.000 dosis de vacunas Sinopharm. Vamos a seguir escuchando, en este caso, el responsable de SAPSA. Bueno, viceministro, nosotros como SAPSA, bueno, nos sentimos muy complacidos en poder apoyar en toda la parte logística y operativa en los 3 aeropuertos internacionales. Sé que después de lo que llegan las vacunas, nosotros como SAPSA y BOA realizamos un trabajo silencioso de poder repartir a los demás aeropuertos. Entonces, después de lo que llegan las vacunas, vamos a empezar con la distribución a otros departamentos, viceministro. Solamente pedir a toda nuestra población boliviana que pueda acudir a todos los puntos de vacunación, para que podamos ser ya pues vacunados la mayor parte de nuestra población, ¿no? Y bueno, y estar conscientes, ¿no? De todo el trabajo que estamos realizando como gobierno desde la llegada de las vacunas y estas tienen que ser aprovechadas al 100%, ¿no? Eso sería de mi parte, viceministro. Gracias. Muchas gracias y bueno, destacar el trabajo que realiza tanto SAPSA como BOA para llegar a los 9 departamentos del país. Respecto a la consulta sobre las segundas dosis de Sputnik V, el día de ayer hemos recibido una nota oficial del Fondo Ruso de Inversión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el Fondo Ruso de Inversión nos habla de que Bolivia está priorizado, ¿no?, entre los países para recibir esta segunda dosis de la Sputnik V. Debemos mencionar de que lo que nos dice el Fondo Ruso de Inversión es que están teniendo problemas para abastecer su propio mercado interno. Es decir, ellos antes de poder exportar deben cumplir con las metas que les pone el propio Estado para poder llegar a su población. Rusia tiene apenas el 20% de su población vacunada. Nosotros vamos por el 39% con una primera dosis al menos. Entonces ellos han decidido, y dado de que es un país que está sufriendo mucho una cuarta ola, y esto es por a causa de la variante Delta, intensificar su programa de vacunación. Es así de que gran parte de lo que producen lo tienen que dejar en su mercado local. Ellos están tramitando un permiso de exportación que no solamente es para Bolivia. Somos 69 países los que tenemos contratos con Sputnik V. No es un tema particular de nuestro país o un incumplimiento que se está haciendo exclusivamente a Bolivia, es un incumplimiento que se están haciendo a varios países. Al respecto, el Fondo Ruso de Inversión y el gobierno ruso, a través de su embajada, nos ha remitido comunicaciones oficiales respecto a que la primera dosis que nos hemos aplicado tiene una eficacia que dura al menos 180 días. Entonces, por el hecho de que se retrase algunos días
la segunda dosis, no se va a perder la eficacia que se tiene. Se va a poder reforzar, vamos a poder utilizar la segunda dosis para poder incrementar aún más los niveles de efectividad que ya han sido generados por la primera dosis. Por otro lado, esto es también información oficial y esto se puede revisar en revistas como The Lancet, que es una de las más prestigiosas del mundo, los propios estudios del Fondo Ruso de Inversión e incluso un reciente estudio que ha sido publicado por la hermana República de la Argentina. La primera dosis de la Sputnik V genera más de un 80% de inmunidad. La nota que nos envían ayer el Fondo Ruso de Inversión precisamente hace mucho énfasis en eso, ¿no? De que esta primera dosis que nos hemos puesto, según los estudios que se han realizado por la Argentina, tiene una eficacia del 83.7%. Esto se ha hecho con pacientes de edad avanzada, entre 60 y 79 años, y solamente el 0.27% de los que toman la primera dosis, solamente la primera dosis, se han infectado con COVID, lo que es mucho más bajo que lo que se ha registrado con vacunas de dos dosis, como la AstraZeneca con 0.46%. Estos datos, independientemente, también confirman que existe una respuesta inmunitaria y una alta eficacia de la primera dosis. Entonces, a la población, a todos los que hemos usado la primera dosis, tenemos un grado alto de protección. Incluso uno puede realizar y ver qué cantidad de inmunización ha generado cada una de las personas, pero tenemos un alto grado. Y este alto grado que se tiene de inmunización dura al menos 6 meses. Entonces tenemos unos días. Nosotros de momento confiamos en que el Fondo Ruso de Inversión va a lograr esta licencia de exportación, con lo que va a aliviar la situación no solamente en Bolivia, como digo, sino en todos los países con los que tenemos vacunas. Esta nota también es tranquilizadora desde el punto de vista de que nos están garantizando que en el próximo envío del componente 2 de la vacuna estará Bolivia como parte de los países que van a recibir este componente 2. Algo más que hay que aclarar, y esto es muy importante, en este momento, un 23 de abril, se empezaron a utilizar el lote de las 200.000 vacunas que llegaron de primera dosis el 20 de abril, que llegaron a nuestro país. Entonces, recién desde hoy hay personas que han cumplido los 90 días y que no tienen asegurada su segunda dosis. Es decir, no es que todos los 200.000 personas ya han cumplido los 90 días. Estas 200.000 dosis han sido aplicadas durante varios días ahora vamos a tener alguna demora, pero esperamos que estas dosis lleguen. Algo que también nos ha dicho el Fondo Ruso de Inversión es que durante el mes de agosto ellos esperan poder regularizar. Están trabajando muy fuerte en sus capacidades de producción, algo que también es alentador. En la Argentina se está envasando ya el segundo componente, lo que va a permitir tener una mayor cantidad. A la población boliviana que está en esta incertidumbre que lastimosamente se genera por agentes, por cuestiones completamente externas a la voluntad del Estado boliviano, llamarlas a la calma. Van a llegar las segundas dosis, no existe ninguna afectación si es que tardamos algunos días más en podernos inmunizar con la segunda dosis, y ya se tiene un alto grado de protección. Yo les aseguro que en estos meses que hemos estado aplicando la Sputnik V, la primera dosis, se han salvado muchas vidas. El grado de inmunización que da la primera dosis es bastante alto, y no solamente para contagios, también está probado, digamos, su efectividad, su alta efectividad contra casos graves. Es decir, hemos evitado que muchas personas puedan terminar en el hospital con complicaciones graves por el COVID y también los fallecimientos. Entonces, llamar a la población a la calma. El Ministerio de Salud está analizando todos los escenarios, todas las posibilidades que pueden existir, pero por ahora esperamos que el Fondo Ruso de Inversión pueda obtener esta licencia de exportación y poder cumplir con sus compromisos, que una vez que lo logre, uno de los primeros países, como acabo de mencionar y como ellos mismos lo han mencionado en su nota, será el nuestro, será Bolivia. El propio embajador de Rusia ha mencionado de que Bolivia es prioridad, es entre los países priorizados para poder recibir este segundo componente, y es una cuestión de días, no va a afectar en el grado de inmunización total. ¿Y el ministro de que estas vacunas nos lleguen hasta agosto?
plan B? Bueno, en realidad no me corresponde a mí, le corresponde al Ministerio de Salud. Ese es un tema técnico, científico, que requiere poder revisar estudios que existen a nivel internacional. Existen, se están trabajando estudios en la Argentina, en México y en otros países sobre la posibilidad de intercambiabilidad, también sobre la posibilidad de y otras posibilidades, pero todo esto es analizado por el Ministerio de Salud. De momento, como digo, lo que estamos esperando es que se cumpla con la aprobación de las segundas dosis, y el Ministerio de Salud está haciendo ahí su trabajo en cuanto a poder analizar otras opciones. Estas 200.000 dosis que llegaron ahorita, ¿ya fueron aplicadas a toda la población? Respecto a las 200.000 dosis, sí, han sido aplicadas desde el 23 de abril aproximadamente hasta mediados de junio. Entonces, esta demora afecta a esta población. Yo quiero recordar que para las primeras 25.000 que llegaron el 14 de abril, sí hemos recibido las segundas dosis. Es más, en vez de 25.000 hemos recibido 27.000. Entonces, a todas esas personas ya se les ha aplicado la segunda dosis. Este retraso se da específicamente en este lote de 200.000. Y bueno, se nos garantiza, o nos han mencionado, de que para los siguientes lotes no se van a tener demoras, van a ir llegando a tiempo. ¿Agosto dice la fecha? ¿Agosto? No tenemos una fecha en este momento. Simplemente no nos han dado una fecha exacta. Lo que sí nos han dicho es que se va a poder aumentar bastante más la cantidad de dosis que se producen gracias a que se está habilitando un nuevo centro de producción, pero no tenemos la fecha exacta. Se nos menciona que será un retraso de algunos días, no sabemos exactamente cuándo. Estamos exigiendo, obviamente, que nos den una fecha, pero como depende de otros factores, no precisamente de la voluntad del Fondo Ruso de Inversión, sino de las autorizaciones que requieren a nivel gubernamental, que muchas veces son temas muy políticos, ¿no? Entonces, no nos pueden dar una fecha exacta hasta que no se tenga esta autorización. Apenas se nos notifique con una fecha, nosotros vamos a hacerle conocer a la población. Sin embargo, esperamos que esto no pase de algunos días más. Bueno, aproximadamente en cada uno de los arribos en Cochabamba se queda un 20% de las dosis de vacunas. Ese dato lo... 88.000 nos dice aquí el gerente de Boliviana de Aviación, 88.000 dosis se estarían quedando para Cochabamba. Destacar de que en este momento todos los países departamentales tienen stock bastante grande de vacunas, debido a que esto nos han llegado en lo que va del mes, más de 1 millón de dosis de Johnson & Johnson, 1.5 millones de dosis de Sinopharm, que bueno, que es más que suficiente. Viceministro, bueno, en caso de que no se concluya la llegada para el mes de agosto y estas personas que se han vacunado con la primera dosis pierdan la inmunización, ¿existe la posibilidad de solicitar Sputnik Light para poder aplicarles ya que esto es una sola dosis? Bueno, el tema, digamos, del intercambio de dosis, etcétera, como decía, es un tema que debe ser analizado por el Ministerio de Salud. Estoy seguro que ya lo está haciendo, pero en el caso específico del Sputnik Light, aclarar al pueblo boliviano que el Sputnik Light es exactamente igual a la primera dosis del Sputnik V. Lo que está buscando Rusia es que se acepte la primera dosis del Sputnik V como Sputnik Light y que sea una vacuna unidosis, al igual que la Johnson & Johnson. ¿Y esto por qué? Precisamente por el alto grado de efectividad que tiene. Ahora, esa no es una opción para nosotros, porque nosotros hemos contratado un esquema de dos dosis. Entonces, estamos esperando que el Fondo Ruso de Inversión nos dé la segunda dosis tal como se ha establecido en el contrato. Puede ser que más adelante la OMS, otros estudios internacionales, hagan la fase 3, que es lo que hace falta para el Sputnik Light, y que se determine que solamente con la primera dosis basta para tener el grado de inmunidad suficiente. Pero de momento Bolivia ha contratado las dos dosis, es decir, el 80% que se llega de efectividad con la primera dosis, y al ponerse la segunda, que llega un 96%. Entonces, estamos esperando esa segunda dosis. En el caso del Sputnik Light, la Sputnik Light es exactamente el primer componente de la Sputnik V que tenemos, que muchos de nosotros nos hemos aplicado.